encuentran aquí una explanada. Al interior de la iglesia de San Miguel Ameyalco, pues esta es la imagen del Señor de la Caña. ¿Cuál es su nombre? Bien, nos encontramos con Almalilia Villavicencio. ¿Usted va a participar ahorita en el recorrido? Sí. ¿Sí? De la imagen del Señor de la Caña. ¿Qué es lo que representa la imagen para ustedes? El Señor de la Caña es el Salvador del mundo, es cuerpo y sangre de Cristo. Gracias. Muy bien, pues ahí en el altar vamos a observar lo que es la imagen de Cristo. Y al centro, San Miguel Arcángel. Esa es parte del interior de esta iglesia, que es de la época, fines de la época colonial, y tiene una gran trayectoria histórica. Y allí observamos también, como todos los demás, los del coro. Es parte de lo que está. San José y María y un ángel. Y en el exterior vamos a observar a ustedes las latas que fue de la semana pasada. Aquí están del aire. Estas son las latas del aire. Es una iglesia que también tiene sus contrafuertes. Y ahí están todos los jóvenes, hombres y mujeres, que son los del aire. Bien, vamos a acompañar, dice el recorrido, va a llegar hasta la cruz y llevan las bolsas de cacahuates, que es los que se van a dar. Aquí este joven lleva los cacahuates y los van a repartir. Allá más bien los van a aventar porque es la cantidad de gente, toda la gente, que es una multitud, no va a alcanzar, pero van a recorrer todo. Esta es la imagen. Y se acercan los jóvenes, hombres y mujeres solteras del aire, y todas las personas que están cargando sus bolsas de cacahuates para repartirlos más allá adelante en la cruz. Que nos iban a ganar.
Bien, aquí es la de la cruz, porque hay una capilla y ya bien allá abajo todos los jóvenes que acompañan, hombres y mujeres, los del aire. Es parte de la capilla aquí de la cruz, donde se van a estar y volver a regresar al centro, pueblo de San Miguel Ameyelco. Así que esta es parte de San Miguel Ameyelco. La cruz. Que al principio va el grupo de chinelos y continúan la banda de viento para después hombres y mujeres del aire, y los acompaña ya finalmente los santos, que es el señor de Cañas de la Caña y de San Miguel. Pues bien, esto es parte de la organización y de la estructura de cómo se está llevando a cabo este recorrido, y que llegaron aquí a la cruz, a esta capillita, aquí en San Miguel Ameyelco. A la vuelta.
No, al YouTube. ¿Eh? Al YouTube. Ahora le pongo. Y durante nuestro recorrido ahorita por San Miguel Amillalco, pues es toda la gente que está aquí en la calle principal, que está observando parte del recorrido de los jóvenes. Bastante gente se ha congregado en este lugar para dar esa bienvenida aquí a los jóvenes. Bueno, se fue la nota. Sí. Ya grabé, ya ahorita los voy a grabar ya. Sí. Bien, pues hay una gran multitud de gente aquí en San Miguel Amillalco. ¡Vale! Thank you.
Ahí me quedo una pista así.